Evo Morales es un líder que se va quedando solo, es un liderazgo caduco, es un liderazgo autoritario, que es la muestra de los regímenes más duros de este continente y que también es el reflejo del siglo pasado. La realidad es que el autoritarismo produce eso, que los autoritarios se queden aislados, que conflictúen con la renovación dentro de sus propias filas y que también en este caso se va peleando con su amigo, colaborador y ex vicepresidente. La realidad es que Bolivia tampoco lo necesita. Este país ha cambiado, por lo tanto, el liderazgo de Evo Morales y lo que él pregona simplemente ha quedado en el pasado y probablemente en el pasado más oscuro de este país.